de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra transmisión de las ciencias del deporte. El tema que trataremos el día de hoy es el efecto social del Mundial del 2026. Para tratar el tema nos acompaña el doctor José Ignacio Martínez Cortés. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Jaime, hey, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a la hora. No, pues al contrario, el gusto es de nosotros. Y bien, a continuación me voy a permitir presentarles la semblanza de nuestro invitado para aquellos que no tuvieron la oportunidad de coincidir en la en la transmisión que que nos acompañó en varios meses atrás el doctor josé ignacio martínez cortés es licenciado en economía y licenciado en relaciones internacionales por las facultades de economía y de ciencias políticas y sociales de nuestra universidad es maestro en relaciones internacionales por la misma universidad, especialista en integración europea por el Colegio de México y cuenta con el doctorado en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CEN en, en nuestra universidad, y del eje de política internacional de la Red Académica América Latina y China. Además, coordina los seminarios de Economía Internacional, Investigación Cuantitativa en Relaciones Internacionales y comercio exterior. Es colaborador en el financiero, el universal, el país y de Le Monde eh, diplomatique, diplomatique, perdón. Ha, ha participado como analista en varios medios y fue coordinador del Centro de Relaciones Internacionales. Y pues bien, a continuación, como es una costumbre en nuestra emisión, iniciaré con una breve introducción sobre nuestro tema. Y pues bien, la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. En México, los estadios C serán el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, con capacidad de 83 mil espectadores, el Estadio Acron en Guadalajara, con una capacidad de 46 mil, y el estadio BBVA en la ciudad de Monterrey, con una capacidad de 51 mil espectadores aproximadamente. De los 80 partidos programados en el Mundial, 10 de ellos se llevarán a cabo en territorio nacional, es decir, el 11% del total del torneo este, que se realizará entre, eh, entre la ciudad de México, Guadalajara y, y Monterrey. Ahora bien, entendiendo que el deporte es un enorme fenómeno social y que el Mundial de Fútbol es uno de, los, de sus mayores exponentes. Por su popularidad, es evidente inferir que en cada mundial hubo manifestaciones sociales, históricas y económicas que fueron motivo de estudio de las ciencias sociales. En el caso particular del mundial de 2026, pues no será la excepción y por ello, tomando en cuenta la desigualdad económica, las diferencias socioculturales existentes entre las tres sedes, y me refiero a México, eh, México Canadá y Estados Unidos, la situación de seguridad que vive en nuestro país y lo que involucra económicamente la organización de un evento deportivo tan importante como este, es evidente que existirán varios factores sociales, motivo de análisis y dignos de explicación para entender los fenómenos que se manifestarán en, en la sociedad. En fin, sin más preámbulo, los dejo con nuestro invitado. Adelante, José Ignacio. Muchas gracias, Este, Bien precisas todo el impacto económico-social, más allá del del deportivo que habrá en las tres naciones de manera particular en nuestro país y desde ya este eh, Jaime tenemos pues eh, una muy importante actividad eh, ya vamos casi para un año que por ejemplo este eh, Televisa crea dos este, figuras eh, importantes este, eh, en, to en, en el ambiente eh, deportivo, precisamente para prepararse eh, para este eh, magno evento. Una de estas es, por ejemplo, donde este, eh, el Estadio Azteca eh, este, se, se crea este, esta este, figura de, de, de águila en de la Bolsa Mexicana de Valores, para, para precisamente que por sí mismo el Estadio Azteca, este, creado como una este eh, persona moral una, una, una este, empresa como tal digamos eh, cotiza ya directamente en la bolsa la otra este, eh, empresa que se crea la otra empresa bursátil que se crea es este eh, Águila hablando estrictamente de, de la América no este respecto al mundial con toda esta eh, de, digamos este eh, modernización por no decir manita de gato que está recibiendo el estadio eh, Azteca este, pues eh, vemos que eventos eh, 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 deportivos o eventos este, music musicales estrictamente adentro del estadio Azteca no se están realizando durante los próximos dos años 2024 2026 precisamente para eh, remodelar las instalaciones del, del estadio de cara a, a el mundial eh, ya precisabas este, en los estadios en Guadalajara Monterrey que pues, digamos son los más modernos ¿no? En, en, en México y que por sí mismos estarán albergando estos este, partidos ya eh, programados. Fíjate, Jaime, que eh, es la, la, la derrama que, que van a tener las tres ciudades eh, que van a, a albergar los partidos que tú ya mencionaste, eh, Ciudad de México, eh, Guadalajara y Monterrey, eh, por sí mismas, estas tres ciudades eh, estarían este, captando divisas, que no que, que, que es algo es, de menor Jaime, de alrededor de 680 millones de dólares eh, cada, cada ciudad sede. Esto es alrededor de 2.040 millones de dólares. Y si lo consideramos que en, en 2025 se espera una desaceleración. Creo que nos quedamos las ciudades y aquí perdón, perdón José Ignacio, nos quedamos este como unos 30 segundos sin este sin ti. Ya, este, de, de, decía que, que cada este, ciudad tendría un este ingreso, un impacto del orden de 680 millones de dólares, en conjunto alrededor de 2.040 millones de dólares y que eh, con, este, con lo que vamos a tener en 2025 en la parte referente de la desaceleración económica y que no sería menor en 2026, pues este eh, eh, ingres, in, ingreso coyuntural, ¿no? Eh, va a ser muy importante para a su vez el ingreso de las familias y de ahí este entro al otro tema que es el impacto este que va a, el impacto socioeconómico que va a tener este eh, evento en, en, en un público que se está poniendo mucha atención, este, eh, Jaime, que es el público juvenil, ¿Sí? eh, tomando en consideración que, por ejemplo, en, en México el eh, 24.9% de la población este, se considera en esta categoría de, de, este, de joven, que es entre 15 y 29 años de edad, estamos hablando del orden de 37 millones de personas que están que están en este rango de edad y que eh, es aquí donde los organizadores quieren poner mucha atención Jaime en la parte de frente de uno este eh, crear este em, empleo eh, de manera temporal este dos que eh, estos este, jóvenes estas jóvenes pudieran eh, tener eh, un, un un impacto directo en la a través de la emprendeduría esto es lo que este, habría que poner ahí eh, fuerte atención y no es menor la este, eh, estrategia que se está este, eh, siguiendo, Jaime, a raíz de que lo que se quiere eh, atajar es este, la economía informal en torno a eh, los eventos este, que se van a tener en eh, estos, en esas este, tres este, ciudades. Y, y no hablo estrictamente del comercio ambulante, tomando en consideración que la economía informal es la persona física o la persona moral, ¿no? Este, que, que no paga impuestos por la actividad que realiza. Es en este eh, aspecto que lo que se va a querer atajar de manera inmediata, este Jaime, eh, eh, así que sabemos que esto prevalece en este tipo de eventos, que es la piratería, ¿no? Este, eh, tomando en consideración que el, el crimen organizado tiene cinco tipificaciones, terrorismo, secuestro, narcotráfico, contrabando y piratería. Entonces, lo que se quiere a través de eh, incorporar a este, eh, este gran segmento de población este, dentro de esta categoría de, 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 de jóvenes es que pudieran este, eh, participar en esta importante derrama económica que se va a tener a través de la emprendeduría, ¿no? Y es en este sentido donde este, eh, veremos cómo es que eh, la, las marcas registradas, las empresas que están alrededor de todo este tipo de eventos, pues van a tener este, eh, un, un fuerte impacto y lo que se quiere pues es que se incorpore a este eh, gran este, eh, público para que eh, a su vez pueda eh, tener un beneficio este eh, directo y otro este eh, eh, impacto que vamos a tener este Jaime es en la parte referente a la eh, Pero, este, cuestión ahorita, de eh, los otra vez nos quedamos este cinco segundos este, este, decía que, que otro impacto que vamos a, a tener, este, Jaime, es la parte referente al hospedaje. Sí, este, eh, que es ahí donde, a diferencia de, por ejemplo, eh, la Fórmula 1, ¿no? Que, que este, está, digamos, eh, en el entorno de un corredor este, eh, hotelero, eh, el Estadio Azteca, por la forma en que se diseñó en su momento, eh, eh, ahora sí que, este, como se le conoce de manera coloquial, eh, el coloso de Santa Úrsula, alrededor, sí, no hay eh, infraestructura hotelera, ¿sí? Más allá del corredor este, hotelero eh, que tenemos en Tlalpan, ¿sí? este, eh, que, que, este, déjame decirte que ese corredor es muy importante, por ejemplo, para eventos como la Fórmula 1, por el, ese, ese, ese este eh, es, es algo que se conoce como este ese, ese efecto spillover, ese efecto multiplicador, ¿no? Donde eh, este en, en, en ese corredor hotelero que tenemos en Talba, incluso en los días de, de Fórmula 1, este, recibe a estos eh, visitantes este, eh, que, que, que son aficionados a, a, al deporte del motor, ¿no? Sí. Bueno, proporción guardada. Esto es también lo, el impacto que vamos a tener este eh, en, en, en el mundial eh, para los juegos que se van a realizar en el estadio azteca por un lado y por otro y es aquí donde viene otra gran oportunidad Jaime desde que es eh, que eh, eh, familias las casas de habitación que se encuentran a, alrededor del estadio azteca también podrían prepararse ¿sí? para recibir a este tipo de, de, de eh, turistas este, eh, futboleros, ¿no? Eh, que podrían estar este, hospedándose en este, eh, en, en, en este tipo de casas subrayo porque alrededor del Estadio Azteca por sí mismo este, no hay una industria hotelera. Este, eh, eh, preparando ahí este, datos para el programa, este, Jaime. Alrededor del de Estadio Azteca, eh, eh, por ejemplo, enfrente del Estadio Azteca no hay hotel. Este, comenzando, donde tenemos este, los, los hoteles es, digamos, este eh, en, 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 entre eh, periférico y Tlalpan, ¿sí? ¿Sí? hasta eh, periférico y Allí este, Jaime, lo que yo contabilice es que hay seis este, hoteles de, de cadena, pero pequeños, ¿sí? Entonces, el trasladarse, digamos, de, de, de la zona hotelera eh, VIP de la Ciudad de México, que está en Polanco, Santa Fe hacia este, eh, el Estado Azteca, pues va, va a, a, a llevar algo de tiempo por el tráfico que hay en la, en la ciudad, ¿no? Entonces otro, eh, otro otro impacto que que, que, que tenemos, este, eh, Jaime eh, 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 todos los días cuando hay eh, eh, estrictamente en, eh, eh, este, estos eventos deportivos que se realizan en el estadio azteca cuando hay eventos este eh, eh, es, eh, eventos musicales que se realizan en el estadio azteca y cuando hay eventos deportivos en términos de, de tráfico vehicular colapsa la zona entonces este eh, algo que eh, se, se, se ve eh, cuando es la Fórmula 1, Jaime, eh, principalmente en domingo, es alrededor de, de, de la zona del velódromo, cómo es que las familias este, rentan sus espacios, <laughs> ¿Sí? este, eh, cajones, abren su este, eh, garage, este, calles y demás. Bueno, eso es precisamente lo que también se quiere organizar. Para que haya eh, todo eh, una, valga la redundancia, una muy buena organización, ¿sí? Eh, para que eh, esto este eh, fluya de manera eh, correcta. Es ahí donde este, todo está asignación. Sí. Lo que sé es que también ahorita se fue tantito eh, tu audio. Entonces, el este impacto social se refiere a transporte y estacionamiento, ¿verdad? Este, transporte y estacionamiento pero eh, este, estrictamente eh, brindado por este familias alrededor privados esto que dices me lleva al otro punto que precisamente veremos este, eh, todo este eh, servicio integral que estarán ofreciendo eh, este, cadenas hoteleras este, de, de santa fe de, de, de polanco del mismo centro de la este, Ciudad de México del aeropuerto, ¿no? Este, donde estarán este, brindando este tipo de, de, de servicios para un mejor, para un rápido traslado de las este, familias. No es el caso, por ejemplo, de lo que tenemos este, en, en Guadalajara y en Monterrey, ¿no? Este, donde están eh, los estadios de Akron y de BBW, sí hay este, este tipo de, de servicios. Amén de que este es, la, las, las ciudades de Guadalajara y de Monterrey pues no tienen esto este este colapso vehicular como el que sí se encuentra en la ciudad de México. Eh, vamos, el diseño del estadio Azteca en su momento, no, este, en, 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 en los setentas, eh, no fue estrictamente realizado bajo las la, la urbanidad, este, ojalá hubiera sido así. Eh, eh, este, lo, lo más cercano que tenemos pues está enfrente avenida este Tlalpan a unos 10 minutos 15 minutos pues está el, 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 el periférico este a 10 minutos eh, este, la, la, la otra vía ¿no? que es Miguel Ángel de Quevedo ¿no? pero este si Tlalpan de por sí siempre está este, complicada su circulación ahora más eh, con este tipo de eventos donde va a haber cualquier cantidad de, 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 de personas mínimamente eh, este, caminando alrededor del estadio Azteca, este Jaime, estaremos viendo alrededor de, de 120 mil personas, aunado a todos el, 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 lo, los este, servicios que se van a, a mover este, en, en, en su entorno, comenzando por el comercio, ¿no? Entonces, claro. sí que eh, eh, el gobierno de la, de la este, eh, ciudad el gobierno federal, y tú desatabas algo muy importante. Eh, primero, una muy buena organización. Y otro, eh, sí, seguridad. Eh, que este, eh, este, de, 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 de por sí estamos viviendo un entorno de inseguridad este, eh, eh, que, 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 por supuesto, altera los órdenes de la sociedad, más en este tipo de eventos, ¿no? que este, igual esperemos que no, no tengamos complicaciones de clima, pero sí, habría que ver esta, esta parte, Jaime. Oye, José Ignacio, yo ahorita haciendo un, una unión entre lo que es el transporte y la seguridad, ahorita con la situación que priva con respecto a las aplicaciones, a los taxis de aplicación en, el, este, en el, los aeropuertos, estaba escuchando las noticias, en las noticias que al parecer este ya las autoridades van a iniciar el, el ir proponiendo proyectos de, de normatividad para regularizar esa situación. Porque a decir verdad, o sea, solamente con los taxis del propio aeropuerto no va a ser suficiente. Así es, fíjate que, que aquí habría que ver este, lo que le va estaría dejando al país. Por lo menos a estas. Este, en esas tres ciudades el, el, el evento que, que eso es lo que eh, eh, mucho eh, eh, han dejado por ejemplo el, el mundial en Rusia lo que dejó fue abrir nuevas rutas de turismo en Rusia este lo que dejó eh, fue, eh, abrir, eh, la parte del Mundial este, Corea-Japón este, eh, eh, fue igual, un, un enlazamiento, una vinculación eh, eh, de servicios eh, que a la fecha siguen funcionando entre ambas este, naciones. ¿Qué podríamos tener este eh, eh, post-Mundial eh, 2026 en Ciudad de México? ahorita se fue otro momento este José Ignacio espero que ahorita retome la la señal de, de internet pero estamos hablando qué va a suceder después de del mundial de de 2026 no con respecto a nuevas rutas la vinculación con otros servicios que obviamente van a da, a darle inicio a a lo que sería en dentro de o al principio del mundial, ¿no? Entonces nos quedamos, este, José Ignacio, con estas nuevas rutas, ¿no? La vinculación sí, con sí, estos señores sí, después este, te del mundial. Que, 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 que eh, eh, lo, si, si hay una muy buena organización, principalmente por parte de las este, autoridades y una cooperación eh, por parte de la iniciativa este, privada Jaime, podríamos tener de lo que nos deje socialmente. Eh, el, el mundial, este, por lo menos para las tres ciudades, y lo acabas de decir muy bien, es la parte de una nueva digitalización, ¿no? Este, más allá de las este, eh, plataformas, ¿no? Eh, yo creo que estamos a, 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 en un muy buen momento en la parte política, ¿no? Con relación a lo que vamos a tener en, en, en la, en la, la, eh, a nivel federal. Este, en, a nivel de, 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 de eh, Ciudad de, de, de México en las dos este, ciudades Guadalajara, Monterrey eh, va a haber, vamos a tener eh, 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 nuevos gobiernos municipal, eh, estatal o federal si hay, esperemos que sea así si hay una muy buena organización más allá de los colores partidistas AM, eh, eh, podríamos tener este, estamos, este, digo, pensando de, a partir del 1 de octubre de 2024, este, eh, pues estamos este, eh, alrededor de, eh, de a, antes de que inicie el, el, el evento como tal, estamos alrededor de, de 15, 17 meses, Jaime, para una muy buena organización, pero pensando en este, a futuro, después del, del, del Mundial, en qué es lo que pudiera dejarle este eh, magno evento deportivo. A, 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 por lo menos a las tres ciudades eh, este que eh, puede hacer esta digitalización esta nueva digitalización no este más más allá de las de las formas estrictamente no eh, este una una eh, incorporación de este eh, jóvenes a este tipo de eventos eh, nueva organización este eh, social mejor urbanidad no en, en, en ambos este, eh, aspectos, en la parte este, geográfica, en la parte de la eh, sociedad. Y también algo este, relevante, Jaime, eh, que son los servicios municipales. Lo estamos viendo en estos días en las tres ciudades, ¿no? Cómo colapsa este, eh, por eh, 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 la cuestión estrictamente del drenaje, ¿no? Eh, porque no se da mantenimiento, porque la, la sociedad hace lo propio y tira. La, la, la basura principalmente la parte de frente a plásticos es decir este eh, entrando a, a, a después del, del mundial podríamos tener por ahí se así una mejor una nueva gobernanza no este estrictamente por lo menos en las tres este, eh, ciudades esto eh, podría llevarnos a otros este eh, eh, niveles no de, de, de una nueva este, eh, 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 gobernanza de, de, de mejores este, transportes, de mejor urbanidad, de mejores servicios este, eh, municipales y que no se quede estrictamente eh, porque eh, las tres ciudades van a albergar estos este, eh, partidos que tú eh, bien este, mencionaste, ¿no? Eh, y que eh, el, en la parte de la iniciativa privada, esos 680 millones de dólares que por lo menos se va a dejar de manera directa, en este, las tres ciudades en torno a la iniciativa este, eh, privada, pues igual las este, empresas eh, no se queden solamente en, en el eslogan, en la frase que tienen, que son empresas socialmente responsables, sino que eso, efectivamente también, por esta este, eh, derrama que se va a tener, hagan lo propio, porque no es el Estadio Azteca per se, la iniciativa este, del inmueble, que, 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 que por supuesto, este es un bien inmueble privado, los hoteles, o este, como tú decías, la parte de, 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 de servicio de, de este, privado de transporte, sino que este evento mucho tiene que ver, y es ahí donde está la parte más importante, ¿no? De la infraestructura que ofrece la ciudad, ¿no? Este transporte público, este, la, 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 la parte frente a las este, vialidades, las calles, este, jardines y demás, son este, eh, beneficios eh, que por supuesto públicos privados nos no, no disfrutamos de ello, pero que es a través de los impuestos que se pagan en este, por lo menos en las tres este, ciudades y que ahí es donde eh, pues esperemos que la actividad privada eh, eh, no se quede estrictamente en esta Parte de empresa socialmente responsable, sino que este, después de eh, la derrama cuantiosa que, que, que reciban, por supuesto, por su, la inversión que van a, a realizar, también hagan lo propio respecto a lo que van a estar este, teniendo en cuanto a su ganancia y se refleje también en la parte de mejora en la ciudad respectiva, Jaime. Oye, José Ignacio, eh, está viendo entonces, porque este tipo de eventos, este, estas grandes fiestas deportivas, Luego cuestan más de lo que se va a poder recibir. Entonces, aquí va a involucrarse mucho la, precisamente todo to este eh, eh, involucramiento de la iniciativa privada para efectos de desarrollar, pues, transporte, hospedaje, y, pues, inco, eh, también involucrarse en, en las cuestiones de seguridad, en lo que, en lo que competa, ¿no? A, a la iniciativa privada. Y por otra parte, lo que también debe de hacer, Dentro de los servicios municipales o los servicios de, de gobierno, para poder captar este, más de lo que se va a erogar, ¿no? Eso por una parte. Y la otra, la cuestión de la, este, la parte cultural y espectáculos, ¿no? Así es, fíjate, este, que de manera colateral a los este, partidos eh, vamos a tener, eh, eso está. Esta por siendo asegurado eh, 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 este eh, vamos a tener espectáculos eh, eh, Jaime alrededor entonces es allí donde este eh, también está esta, esta, esta parte de lo que eh, las, los gobiernos de las tres ciudades este, van a tener que hacer, este, eh, 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 oh, organizar, ¿no? Este, ya sea ahí, eh, este, en la minerva, ¿no? Porque esa es la la, 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 otra derrama que es ese efecto indirecto que va a provocar este eh, en, 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 el, en el previo en el durante y en el des, a, a las tres este, ciudades no entonces no, no es estrictamente eh, el inmueble eh, llama creo que otra vez este perdimos a José Ignacio, pero. Sí, perd... que no, no, no es? Perdón, José Ignacio, es que te perdimos un rato. Sí. sí, me... Te sí. seguimos escuchando entrecortado, sí. este José Ignacio. Disculpas, este, eh, ¿No? ofrezco este disculpa. Porque... Eh, tenemos el, el, el paro ahí en, en, la, en la facultad entonces eso como bueno sí entendemos que por otro lado y, y creo que no hay una, no, no, una cobertura de, de, de. claro Estabas comentando que no solamente se va a concentrar en los estadios, este, precisamente en la derrama, sino se va a ir a otras. En, en, el, en el Azteca, en el Acro. Sí, sí, sí. Este, y y ese... es ahí... Es ahí a lo que me refiero, que no es estrictamente empresas vinculadas a... Sino que también este, vamos a tener otros efectos. De ahí es eh, eh, esta empresa que este, se ha Jaime, eh, este, eh, este, este, este se crea una eh, empresa okay. este, que se llama Hola México. Sí. ¿Cómo se llama, bueno, perdón? Esta empresa es la, la, la encargada. Pues, hola, hola, así como lo, lo, lo que se hace en los estadios de la famosa Hola. Ya, ya, ¿no? ya, ya, sí. Recogiendo ese este, 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 este entusiasmo que se da en las gradas, sí, eh, sí, sí. se crea esta empresa que se llama Hola México, ¿no? Este, sí. Precisamente que, que es la que se trata a través de, de eh, los organizadores aquí en, 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 en México. De, 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 de hacer este, suya eh, este, estos nuevos este, esquemas de, deportivos en eh, los estadios. Es decir, que no se ganancia o la inversión este, en, en los estadios sin que, Sí, José Ignacio. Estamos escuchándote. Creo que otra vez te nos fuiste. Pero que esto también involucraría. Escuchaba que esto también se este, veía con, eh, con los cines también. Con... Este. Eh, eh, que. que es, eh, por ejemplo, eh, algo que se está este, realizando, este, eh, Jaime, ¿Sí? es. Eh, Sí, ya tenemos dos experiencias este, eh, recientes. Eh, una, la, la de Taylor Suite, este, que mm. el concierto eh, se, se proyecta en los cines, y el más reciente, ¿no? Es este eh, la visita de Metallica, que también este, se proyecta en los este, cines, ¿no? Entonces, lo que este, se espera también es que eh, haya eh, eh, transmisión directa, ¿no? De este, de, de todo el mundial en eh, ver toda una, una, una serie de eventos eh, este, hablando estrictamente de negocios no este alrededor de eh, las tres este, sedes en, en, en méxico no este directamente este eh, son los 680 millones de dólares que eh, se estarían dejando este, eh, eh, los los, los eh, tres eventos en, eh, en los estadios, ¿no? Esto es directo. Indirectamente, ¿sí? este, se calcula eh, que a, habría una derrama indirecta de alrededor de 150 millones de dólares, ¿no? Es, es decir, estamos hablando en conjunto de eh, aproximadamente entre 800 y 900 millones de, de dólares este en, en, en las tres eh, eh, ciudades de ahí es entonces que eh, sí como este, sociedad excelente organización este eh, eh, jaime eh, donde la, la eh, autoridad ofrezca este, y no solamente por el evento como tal, ¿no? este Mejora en la, en la, en la seguridad. Eh, eh, esto impactaría aún más en la, este, en la rama económica directa e indirecta y habría mucho mayor eh, beneficio. Se impactaría no solamente de forma directa, sino también indirecta todo lo que comenta los 150 millones de, de dólares, ¿verdad, José Ignacio? Es que ahorita también me fuiste un rato, pero pues estábamos comentando precisamente precisamente respecto de la derrama económica que puede caer en cada una de las sedes y cómo esta puede impactar económicamente en la sociedad, pero que también. Lo, lo mismo puede utilizarse con el propósito de, de la organización o gobernanza de, de cada uno de los municipios o, o de los propios gobiernos por por lo que esto implica la compilación a la recaudación de, de impuestos sí José Ignacio te escuchamos no sé si ya estés por ahí. Sí, fíjate que otro, otro impacto que, que, que este, se tiene con relación a un tema que tú abordabas hace un momentito sí. eh, es este, eh, el que esta empresa de Hola México sí. eh, es, está este, visitando los, este, los locales que están alrededor de, 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 de los estadios eh, para que los locatarios comiencen a capacitarse en cuestiones totalmente digitales y que eh, 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 para el momento del mundial ya haya un cobro digital okay. de mayor mayor seguridad. Seguro, sí, sí, sí. sí. No, entonces, sobrayo, no es estrictamente el, el, el evento como tal, eso este, de suyo es eh, relevante. Aquí lo importante. Es, este, eh, sin duda, como es, a dos, este, comienzan a tener una cara a este evento, subrayo, estamos a, a, a 15 meses, 17 meses, ¿sí?, donde ya la iniciativa privada ¿sí? pudiera tener mejores resultados. Sí, este decías del cobro digital y cómo este puede este inmediato y el contar con dinero para efectos de, de los servicios, eso es importantísimo. Así es, y aquí es donde eh, eh, de manera particular... Eh, 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 O sea, tratamos no. de, de recuperarte. Porque te, te sí, me me, me muevo. Ok. Está moviendo de, de lugar este, José Ignacio, para poder este, tener una me, mejor señal. Pero sí, estamos hablando. De cómo estas nuevas tecnologías, esta nueva digitalización, puede también él, desarrollarse en el cobro digital y cómo en el cobro digital puede, derivado de la, de la derrama económica que va, va a caer en, en este gran evento, cómo va a impactar ¿no? este, económicamente en la sociedad y obviamente en, en cada una del, de las sedes. Así es y es aquí donde entonces habría que este, eh, ver Jaime cómo eh, se eh, genera eh, este, de manera coordinada esta este, organización en, eh, entre eh, 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 la entidad pública y las diversas este, entidades eh, privadas que alrededor se vayan este, eh, Organizando, ¿no? Este Sobrayo no es estrictamente, eh, no, no habría que ver estrictamente eh, este evento como algo eh, deportivo, ¿no? Sino todo lo que podría, este, generarse en torno a eh, esta fuerte eh, derrama económica. Claro. Y respecto de otra cuestión. Cómo podrá también aquí, o sea, dentro de lo cultural. Ya ves que luego están los, los estos temas luego musicales, o sea, esta otra parte que también se puede ir desarrollando en torno a, al propio mundial, ¿no? Y que también obviamente hay derrama económica en ese sentido. Sí, fíjate que esa es la otra parte este, de, de, de la cuestión eh, cultural, de la parte. Eh, eh, de, de, de espectáculos de manera eh, indirecta. Te, te pongo un, un ejemplo. Algo que ayudó mucho al Mundial en, en Rusia es de, de que la visa que daba el gobierno ruso para eh, visitar eh, a través del Mundial es que eh, podías este, eh, eh, conservar la visa hasta durante por seis meses siempre y cuando hayas este el, eh, se haya visitado el, el país en el en el mundial. Por un lado, y por otro, te, te, te daba este eh, Jaime eh, este, eh, beneficios, este, eh, descuentos hasta por un año, si regresabas a, a, a Rusia, eh, esto por un lado. Y por otro, este, eh, también te eh, brindaba importantes eh, oportunidades para la parte referente a este, eh, la visita eh, a eh, eventos, este, a eh, espectáculos eh, con descuentos, ¿no? Entonces aquí viene la, la este, eh, otra parte, ¿no? Este, que no solamente se estaría beneficiando a eh, este, el, el entorno donde, está, donde están eh, los estadios, sino que también podría generarse otra este, eh, derrama a eh, eh, eventos este, eh, culturales, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México los famosos, este, las famosas noches de museos, sí. Entonces podría también eso, este, eh, eh, generarse. Leitero, aquí eh, mucho va a tener que ver la organización de eh, los gobiernos de la Ciudad de México, municipales, Guadalajara, este, eh, Monterrey. Y algo muy importante, ¿no? Este, aprovechando que son eh, gobiernos que este, están eh, eh, entrando una vez de las elecciones, podrían tener una muy buena este, organización de acuerdo, más allá de los colores eh, partidistas, porque este, tendríamos este, un impacto muy importante hacia la, este, de manera directa hacia, hacia las este, eh, ciudades, ¿no? Por un lado, y por otro también, una generación este, de nuevos servicios de cara a la digitalización eh, que vamos a estar teniendo ya para 2026. Claro, y lo que comentabas, ¿no? O sea, que no, este, no se centra todo nada más en los partidos, sino después de qué, qué sucede después de un partido, porque me imagino México este, participa un día. Y estás en, no sé si la sede sea el Estadio Azteca. Y el siguiente partido es dentro de dos, tres este, días más. Entonces, ¿qué haces en esos días? Y pues hay una oferta grande que, que proponer, ¿no? Para que se pueda aprovechar el tiempo y obviamente para que uno pueda recaudar este, ahí recursos. Y fíjate que, que otra este, cuestión que se, que se va a generar. Es, más allá de los este, partidos que se jueguen en, en la ciudad de sede, este, Ciudad de México, Monterrey, eh, Guadalajara, es de que también en los estadios se va a estar transmitiendo eh, este, los partidos que se van a jugar en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, eh, eh, este no es estrictamente la parte de, 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 de los 10 este, eh, partidos, ¿no? Eh, este, sino eh, este, lo que se va a, a tener a ver en, en, en los estadios, lo se hace muy bien en la parte de la transmisión de este, en eh, eh, los cines. Esto, este, por un lado, pero si también nos vamos este, a través de, de la este, eh, televisión, eh, la parte referente a las empresas. Eh, que van a hacer eh, alusión a... Eh, 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 el, eh, el evento, ¿no? Al, algo que, que hay que aprenderle mucho a la NFL es que este, es toda una, 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 una este, corporación este, de, 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 deportiva, ¿no? Donde no se puede eh, hacer este, alusión a la marca, este, no se pueden este, transmitir escenas, no se puede utilizar eh, logos si no pagas los derechos este eh, respectivos, ¿no? Entonces, claro. aquí muchas empresas este, se van a hacer, eh, van, van, a, van a hacer alusión a eh, el mundial, ¿no? Este, sin pagar derechos, con que pongas un balón, ¿no? Este, eh, los, los colores de la selección este, son públicos, ¿no? Entonces, mientras no utilices el logo y demás, ¿no? Entonces este vamos eh, 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 la derrama va a dar este eh, eh, para mucho no subrayo eh, los servicios que se van a generar alrededor ya, ya estoy viendo ahí eh, que va a haber servicio de transporte nocturno así como eh, se, se da el servicio este eh, cuando hay eventos en el Foro Sol eh, ahora en el famoso este, eh, Foro GNP no este o en el mismo Ángel de la Independencia fin de año por ejemplo donde se ofrecen servicios de transporte público eh, 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 de madrugada, no diría nocturno, sino de madrugada, ¿no? Bueno, esto es ahí a lo que este, me refiero, de que los servicios públicos que se generen alrededor de, este, de estos eventos en las tres ciudades de, de, deben ser, pa, uno, por supuesto, para mejorarse y dos, para quedarse, no estrictamente por la cuestión de la generación del evento y ya se terminó el, 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 el asunto, subrayo. Esto este, es lo que nos deja este, eh, como experiencia el beneficio que se dio este, para la, eh, la sociedad este, rusa el, el, el mundial que se realizó, ¿no? Entonces, eh, eh, este subrayo, si hay una muy buena organización sin este, eh, los gobiernos en sus tres eh, niveles. Eh, este, no solamente eh, trabajan en torno al evento, el antes y, y, y el durante del evento, sino después del evento, es ahí donde entonces la, la, la sociedad sí que puede salir ganando, no estrictamente en la parte monetaria, que sí es importante, este, pero más aún en la parte de los servicios este, eh, eh, públicos, no municipal, estatal, federal, que se este, generen en torno a esta parte del, este, del evento como tal. Sí, y ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, lo que sucedió, bueno, a mí me pareció un fenómeno lo del CENART cuando pasaron lo del concierto de, de Juan Gabriel, ¿no? Pues, imagínate ahora con un partido México, un, bueno, un partido interesante donde participe México, wow. Sí, no, de, 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 lo, lo que tú dices son este, experiencias, ¿no? Este, Que pueden este, eh, 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 bien tratarse eh, eh, y esto... Sea una, una este, derrama eh, económica, por supuesto, pero también una mejora en la parte este, social, ¿no? Los gobiernos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, eh, algo que de manera inmediata van a estar obligadamente este, eh, a, a ofrecer, pues es, es seguridad, ¿no? Sí. Pero. Subrayo que que esa, que, eso, que esos niveles de mejoramiento de, de seguridad no sean estrictamente por la cuestión de, eh, del, del, del evento como tal, sino que este, se queden y por supuesto este, vayan mejorando. Y también permitir el acceso a aquellas personas que no puedan ir al partido, pues ir a estos lugares, ¿no? Que, que es ahí donde entonces este, eh, veremos cómo. Eh, el, 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 los gobiernos de las tres ciudades respectivas estarían este, trabajando precisamente con lo que tú dices, de ofrecer eh, eh, este, eh, la transmisión de los este, eh, eventos, ¿no? de los partidos en este, lugares eh, públicos, el, este, la Minerva, la Macor Plaza, el Ángel de la Independencia, los este, eh, eh, Zócalos, Zócalo. hablando de las tres ciudades, pero también sí en torno a las ot otras este, eh, 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 29 entidades, ¿no? Esto porque el, el, el fútbol es un deporte de masas, ¿no? Claro. Eh, donde no se puede este, eh, privatizar como, 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 como tal, ¿no? Sino que entre más este, eh, participación de gobiernos haya, entre más organización ciudadana haya. Y también entre más este, participación de patrocinadores de empresas hay alrededor de eh, la transmisión pública de estos eventos, créeme que eh, todos, eh, todas salimos ganando. ¿no? Claro. José Ignacio, pues ya el tiempo se nos viene encima. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros para este entablar este, este tema. Y pues ojalá que nos vemos muy pronto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Jaime A la hora. Y bueno, a quienes nos acompañaron, les agradecemos que hayan estado con nosotros y pues nos vemos la próxima semana en otro tema muy interesante aquí en las ciencias del deporte. Hasta pronto. Buena semana.